Bueno, esta es la Comisión C del Seminario de Técnicas de Investigación Audiovisual. Mi nombre es Marcos. Como ya saben y habrá comentado el titular, es una materia breve de 80% de asistencia obligatoria y un 100% de trabajos prácticos entregados y aprobados. Tenemos un trabajo final, que es el único requisito de la materia, en donde se apliquen de modo pragmático los conceptos sobre investigación que vamos a ver. Es decir, se hace la investigación y como resultado artístico de esa investigación queremos un video minuto. El tema, como para que sea común a todos, lo íbamos a proponer nosotros. Hicimos un sorteo con otros ayudantes entre cuatro temas posibles que están ahí y quedó este de acá, Alma Fuerte. Para la clase que viene les pedimos que traigan algo de avance de la investigación, algún conflicto o problema de conocimiento que encuentren en relación al tema. Bueno, nos vemos el viernes. Hola, ¿qué haces, loco? ¿Cómo ¿Todo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Culpa la demora. No, no te agarramos. ¿Tuviste algún problema y llegás? No, no, 10 puntos. Bueno, muchas gracias por haber venido hasta acá. No, no, un placer, la verdad que. Voy a grabar, ¿te molesta o no? No. Para tener un registro de esas cosas. Nosotros estamos haciendo una investigación de la banda de Alma Fuerte, Ricardo Avioli, y me gustaría que nos hagas como una introducción, un contexto así de la historia, más que nada. Está bueno porque justamente Alma Fuerte es una banda que tiene que ver con el origen más primigenio del heavy metal acá en Argentina. Sí, porque su fundador, Ricardo Iorio, participó de toda la historia del heavy metal acá en nuestro país. Él funda B8,
B8 lo funda por fines de los 70, con un mensaje bastante contestatario para lo que era la época. Sitúense, época de dictadura militar, época de mucha represión, ¿no? Donde todos los derechos estaban muy cercenados, que aparezca un mensaje así tan fuerte, ¿no? Desde lo visual, con las camperas de cuero, desde el mensaje, desde la actitud, a partir del despiole que ellos tienen en el Barrock de 1982, donde en el medio de un festival, donde había cantidad de bandas muy acústicas y con otros mensajes un poco más hippies, que aparezcan ellos, ¿sí? Cortando tajantemente ese festival con un mensaje muy heavy metal, llamó mucho la atención, la gente los repudió, la gente les tiraba de todo y bueno, a partir de ese despelote, como suele pasar a partir de un quilombo, surge la fama de Al. Lo que tiene que ver con B8, Hermética y Almafuerte, yo creo que no se puede decir que sea heavy metal al nivel de el heavy metal foráneo, de Iron Maiden, por nombrarte bandas importantes en la historia del heavy metal. Es un estilo muy propio de acá de Argentina, es un metal argento, absolutamente. Y por eso hay tantos chicos que lo siguen. Así que indudablemente que Almafuerte es una banda preponderante en la historia del heavy metal argentino, sobre todo desde la figura de su fundador, que es Ricardo Iorio. Con todo lo que nos contabas, Meten. Queremos hacer una entrevista a Ricardo Almafuerte, algún contacto o algo. ¿Un contacto necesitas? Sí. Mirá, yo creo que en la agenda de la radio tengo el mail del manager, si te sirve. Lo que pasa es que no lo tengo acá. Dejo el mail, hacemos así. Dale, me comprometo a mandarte ese contacto. Si bien es difícil lo de Ricardo, pero por ahí tenés lo del manager. Bueno, nosotros queríamos saber si nos podía contar un poco de quién fue Almafuerte y un poco de su vida, su historia. ¿Cómo no? Bueno, chicos, Almafuerte nace el 13 de mayo de 1854, en San Justo, hoy partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y muere el 28 de febrero del año 1917. Él queda muy chico, huérfano de madre y abandonado por el padre. A los 7 años pasa a estar al cuidado de su tía Carolina, que vive en Buenos Aires. Sí, realmente fue una vida con muchos tropiezos. Hay que pensar que Almafuerte fue un pintor frustrado, porque su vocación fundamental había sido precisamente la pintura. De joven, él pide una beca para poder perfeccionarse en Europa y esa beca fue rechazada. Y sin embargo, a pesar de lo fuerte que podían ser y de lo vehementes que podían ser, también existía una connotación demasiado o sumamente tierna en Almafuerte. Fue un hombre que adoptó a 5 hermanos chiquitos, los hermanos Gismano, que los tuvo bajo su tutela y a los que les dio enorme cariño y protección. Chicos, ¿les puedo hacer una pregunta y filmarlo? Bueno. Ahí está. ¿Qué saben de Almafuerte? Almafuerte, no sé, era un folclórico o algo así. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido.
mandó un mail el manager de cosas de Ricardo. Y dejó el teléfono. ¿Lo llamó? Hola, ¿Marcelo? Sí, somos los chicos del seminario sobre Alma Fuerte. Bueno. Te llamo mañana. Llamo mañana. Listo. Bueno, hasta luego. Alma Fuerte. No sé qué significa. No. Ni idea. En mi pueblo, en la plaza frente a mi casa, que se llama Alma Fuerte, nada más. Hay un colegio que se llama, creo, Alma Fuerte. En este momento no recuerdo. Que... Lo único que sé es algo que, no sé, un alma que no deja traspasar casi nada. Alma Fuerte quiere decir algo de que cuando uno le pone ganas al trabajo. ¿Es? Superman de las almas. No sé. Un alma fuerte. ¿Un alma fuerte? ¿Qué es? ¿Una banda de... ¿Una banda de música? No me acuerdo qué tipo de rock era. ¿De rock? ¿Pesado? Un escritor. Era escritor, y de los buenos era, ¿no? Y creo que también fue maestro, ¿no? ¿Docente? Lindos versos, muy buenos versos. Sé que es que fue un poeta y que fue maestro. Bueno, Alma Fuerte es un poeta muy, muy, muy reconocido. Para mí es un ídolo. A mí es uno de los poetas que más me gusta. ¿Te acordás de alguna de las obras de él? No, de memoria no recuerdo. Sí conozco los 7 sonetos medicinales, que son los más conocidos. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido. Que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. Y no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora. O como Lucifer, que nunca reza. O como el robledal, que en su grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, rodando ya en el polvo tu cabeza. Algo así es, ¿no? Bueno, ¿cuál es vuestra propuesta de trabajo final? Bueno, hemos pensado a lo mejor hacer una especie de videoarte con alguna de las poesías de Alma Fuerte. Tomar imágenes de archivo y de diferentes películas y hacer un montaje con una voz en off que resignificara alguna poesía de él. Esto respecto a lo que hace la idea de videoarte, de mezclarlas, el material de archivo. Quería hacer una consulta sobre si podemos hacer un videominuto, como no solo un minuto, sino tres, eso. Claro, más que nada queríamos jugar con esto del amor y el desamor, y que eso se viera reflejado en la acción que desarrollaron estos dos personajes. Yo te había hablado de hacerlo con peluches, pero no conseguí ningún peluche de Alma Fuerte. Entonces lo empecé a dibujar. Acá hice el dibujito, una caricatura, ¿no? Para que tenga movimiento. Entonces ahora tengo hecho medio segundo. Me falta algún dibujito más, ¿no? Para hacer. Y que vaya cayendo. Y la idea es contar, a través del dibujo animado, esta parte de Alma Fuerte que al menos yo desconocía. Hola, Marcelo. Sí, sí. Sí, los chicos, otra vez, sí. Claro. ¿Lo podremos hacer antes, decís vos? Sí, sí, no, no. Dale, estamos ahí, en 5 minutos estamos. Dale, listo. Gracias, ¿eh? Bueno.
filmar acá justo. Vamos a ver si cumplimos con el seminario. No me da más el corazón, no me da más el corazón. Tanito. Y Beto. Soy Mario Ramírez, soy arquitecto y me especialicé en el tema museos. Mi vida laboral transcurrió entre el Museo Almafuerte y el Museo Dardo Rocha, que es donde estamos en este momento. ¿Quién es Almafuerte? Fue un poeta muy vanguardista, un poeta atípico, un poeta que no se puede encasillar en la tipología de los poetas de fines del siglo XIX. Un poeta que le habló y caló hondo en la chusma, como él decía, en los humildes, ¿no? Un poeta muy aguerrido con su pluma. ¿Qué puedes decir sobre su obra como maestro? Él recorre varios pueblos de la provincia de Buenos Aires impartiendo educación. Estamos hablando de escuelas muy humildes, escuelas rurales, donde el maestro tenía que pernoctar en la misma institución, que muchas familias se negaban a que sus chicos tuvieran instrucción porque lo necesitaban para la tarea rural. Bueno, trataba de convencer a sus padres, los llevaba a la escuela, les daba de comer, les enseñaba, con metodologías, con una didáctica muy avanzada para la época. Él decía que había que estudiar en el lugar de los hechos. Hoy día, las nuevas tendencias pedagógicas hacen uso de esa forma de enseñar y pensar que esto estamos hablando de fines del siglo XIX. Desgraciadamente, él queda desplazado de su cargo. Y al dedicarle su vida a eso, y de pronto, por un simple trámite administrativo, queda sin efecto, fue otra bofetada más que le dio la vida. ¿Puedes señalar algo de la infancia y de la vida privada de Almafuerte? Poco conocemos de la infancia y de su juventud, pero quien te puede hablar desde lo familiar es una descendiente que vive aquí en la ciudad de La Plata, la señora Carmen Villalba Palacios de Ordoqui, que ella te puede hablar de la vida íntima de Almafuerte desde el conocimiento familiar que tiene. Nuestro conjunto se llama Almafuerte por él. Aparte porque principalmente cuando lo dicen nuestras canciones, ¿viste? Cuando éramos pibes, vimos en la Plaza de San Justo que la librería se llamaba Almafuerte, la carnicería, los colectivos, los bares, el club, y estaba la estatua de un hombre intentando aparentar una apariencia, está la estatua como que era un letrado, pero diferente a Paso o Alberdi o a otros letrados que hubo, o a Mitre, ¿no? O a los alumnos de Mitre. Eso siempre nos llamó la atención, aparte lo hicimos porque identifica el lugar donde nacimos, nosotros cuatro. Nosotros nacimos viendo eso. Y bueno, se nos dio hacerlo porque sabemos que hasta el día de hoy no está Almafuerte, el poeta argentino, no está catalogado como tal en la Real Academia de Lenguas Españolas, ¿sabía usted? Porque él era totalmente opuesto a la filosofía colonizadora, digamos, conquistadora, y la farsa, consideraba que era una farsa la independencia porque los campos seguían siendo españoles y la élite y los patricios y todo eso seguían siendo predominantes. Bueno, buenas noches, damos comienzo al ciclo 4 ficciones. Este espacio que venimos organizando con la editorial Mil Botellas desde mayo del 2008, y en el caso de junio elegimos dedicarles a la poesía. Se llama el mes de junio, lo titulamos Ronda de Poesía, y comenzamos con algo particular que nunca hicimos, que es un homenaje. Un homenaje no desde el lugar de la ode y del elogio único, sino desde el lugar de,
un recordatorio y una, bueno, un debate sobre un personaje muy relacionado con la ciudad de La Plata, que es Almafuerte, el poeta Almafuerte. Para eso está Fernando Alfón, acá a mi derecha, escritor y docente universitario, y Daniel Menafra, aquí a mi izquierda, filósofo y docente universitario. Y él dedicó su vida a sentarse en la puerta de algún lugar y leer un libro. Y un día venían cuatro, otro día venían cinco, otro día venían seis. Hasta que los padres también venían a escuchar ese entretenimiento, que era un hombre leyéndole cosas. Y decidieron mandarle a sus hijos para que les enseñe a leer. Había personas que tenían posibilidades de poder mandar a sus hijos a una enseñanza privada y se los mandaban a él y después venían a reclamarle: escúcheme, usted a mi hijo no le está enseñando el teorema de Pitágoras, no le está enseñando nada de matemáticas. Dice: su hijo quiere tocar la guitarra. Entonces todos los días yo lo llevo hasta lo de un amigo que toca la guitarra, el Tano Marciano, y le digo: enseñale a este pibe, que este pibe va a salir bueno. Después de aprender a tocar la guitarra y ganarse la vida como guitarrista, como cortador de carro, como domador, el sentimiento que uno trae, después aprendemos. Vos mismo te vas a dar cuenta que tenés que aprender algo más. Porque todo se aprende, pero nunca alcanza. Yo creo que hay una admiración de Almafuerte por Sarmiento, con la característica del empuje, la vitalidad, el afán de progreso. De hecho, el hecho de que Almafuerte se haga maestro tiene mucho que ver con el ideario de Sarmiento y esta cosa de salir a educar. Y además creo que hay una cuestión que tiene que ver con el hecho de que Almafuerte creía que había hombres superiores y Dios dispone de hombres providenciales para que guíen a los seres humanos y aceleren el progreso. Entonces, para Almafuerte, tipos como Sarmiento, Mitre, eran hombres providenciales. Por eso digo que no hay pensamiento democrático en Almafuerte, porque, digamos, justamente la salvación no reside en una asamblea, en una consulta popular, no, sino que reside en que algunos hombres conduzcan los destinos de la humanidad. Eso es un pensamiento de Nietzsche también. Sí, que el tema de la democracia como ideal era algo todavía difuso, digamos. No estaba. Y todas las cosas que tradicionalmente se le acusaba de que era... cometían ocultos, de que usaban los verbos. Hoy por hoy lo leemos y para eso nosotros no tiene ninguna importancia. Claro. Porque que haya articulado mal un verbo, para nosotros hay otra vitalidad mucho más esencial. O sea, que todas las críticas que tradicionalmente son más fuertes, para nosotros no corren y queda la más fuerte, más esencial. Y si nos acordamos de algunos versos de aquellos poetas, de que nos acordamos de más fuerte. Cíteme algún verso de Oyuela, de Guido, de Andrade. Ni los de Gutiérrez, bueno, que son los poetas consagrados de la época, son los canónicos de la época, Guido, todo eso, que ni siquiera Almafuerte lo consideraban poeta. ¿Qué recuerdan ustedes de esa generación? Almafuerte, ahí está la esencialidad, me parece, ¿no? Un poeta incorrecto, pero que dio en la esencia de la poesía, ¿no? Estuvimos hablando un poco de la obra de Almafuerte, de las propuestas de ustedes. Ahora quisiera que me cuenten un poco de la vida de Almafuerte. Lo que queríamos por ahí, como para darle un poco más de densidad a los proyectos, es salir de esta imagen de Almafuerte prócer, Almafuerte Superman, Almafuerte Jesús, casi como sacarlo un poco de la imagen del santo, ¿no? Por eso necesitamos que piensen, a partir de lo que investigaron, qué palabra o qué palabras asociarían a los costados más conflictivos de Almafuerte. Me viene a la mente incompetencia, quizás. Una falta de competencias a la hora de relacionarse, a la hora de expresarse con la norma y tener que buscar otros medios para llegar a expresar lo que tenía en su interior, ¿no? Por ahí es muy particular, pero yo hablaría del desprendimiento. O sea, si bien puede constituirse en virtud, me parece que... Yo pienso en él cuando había adoptado 5 chicos, ¿no? No, me cuesta conciliar esa idea de desprendimiento al tener 5 chicos que alimentar y que mantener y que de repente, o sea, se desprendiera de tantas cosas que ellos mismos necesitaban. A mí me... Digo, o sea, si lo tengo que decir sin pensarlo mucho, la primera palabra que se me viene a la cabeza es amargura y depresión. 2 palabras. Para mí, o sea, todas las poesías, la mayoría de
que él escribió me refieren a eso. Es un panorama bastante oscuro y medio triste y descontento con el mundo y sin capacidad de encontrar la felicidad. Uno de los lugares comunes respecto de Almafuerte es que se lo define como un poeta filosófico. Y otro de los lugares comunes es que es un poeta contradictorio, complejo, contradictorio. Entonces, estos dos lugares comunes los tomé un poco como punto de partida y traté de empezar a investigar acerca de cuánto de filosofía había realmente en la poética de Almafuerte. Y la hipótesis que trabajé justamente fue que Almafuerte es un pensador de transición. Almafuerte lo ubicamos en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX se estaba dando en la Argentina un cambio de paradigma en los ámbitos intelectuales. Se estaba pasando de un romanticismo, cuyos principales exponentes eran Sarmiento, Mitre, Alberdi, a un cientificismo que nace con Florentino Ameghino y que luego se va consolidando y se vincula fuertemente a un positivismo hegemónico hacia principios del siglo XX, que tiene como figura relevante a José Ingenieros. Entonces, en ese marco de transición, evidentemente que hay elementos de ambos paradigmas. Lo curioso y lo valioso, y lo que yo rescato en el trabajo de tesis, es que justamente hay un ensamble que hace Almafuerte de elementos contradictorios, hay una unidad de contrarios, y en esto también creo que se revela lo estético en Almafuerte, ¿no? Porque ese ensamble que hace de ideas es una tarea verdaderamente artística, ¿no? Antes que nada, me gustaría que te presentaras y que nos cuentes un poco cómo es tu vinculación con el poeta Almafuerte. Bueno, yo soy Carmen Villalba Palacios de Ordoqui. Soy sobrina nieta. Mi abuelo, José Abel Palacios, era hermano de Almafuerte, padre de mi mamá. Carmen, soy Almendra. ¿Qué nos podrías contar acerca de su infancia? Bueno, él tuvo la desgracia de que muriera la mamá al poco tiempo de su nacimiento. En realidad, en total fueron 7 hermanos. Lógicamente no se podían quedar sin una madre que los sustituyera, aunque fuera una tía. Entonces el papá, mi bisabuelo, Vicente Palacios, lo llevó a vivir con la tía Carolina, que era soltera, vivía en pleno centro de lo que era Buenos Aires, creo que por la calle Suipacha, muy cerca de la iglesia del Pilar. ¿Qué relación encontrás vos entre la poesía de Almafuerte y su vida, lo que fue su vida? Porque hay cierta idea de que su vida fue bastante tormentosa y conflictiva. ¿Encontrás vos cierto correlato entre la vida de Almafuerte y su obra? Y sí, sí. Hay muchas de ellas que yo pienso que sí, que reflejan sus decepciones. Tal vez él esperaba mucho de la gente, de que fueran todos así, con moral y educación y intereses de la vida, que él lo podía cumplir, pero a lo mejor exigía que otros también lo hicieran, y eso no es fácil. Levántate, holgazán. ¿Ves el conjunto? La gloriosa verdad de las estrellas, pues sabe que sin ti, sombra, trasunto, dejarían de andar y de ser bellas, porque basta que ceda un solo punto para verlas caer a todas ellas. Levántate, holgazán, vibre tu pulpa, peligra el universo por tu culpa. Llénate de ambición, ten el empeño, ten la más loca, la más alta mira, no temas ser espíritu, ser sueño, ser ilusión, ser ángel, ser mentira. La verdad es un molde, es un diseño que rellena mejor quien más delira. Que la ciencia es brutal y que no sueña, eso lo afirma el asno que la enseña. Soberbias de Luzbel, vacío enorme en el alma sombría del insecto. Eso requiere Dios para sus planes. Angustias de Satán, somos satanes.
Lo que refleja la figura de Satán es justamente una especie de eterna insatisfacción, ¿no? No estar conforme con lo recibido, estar con la expectativa de ser más, de superarse. Ahora, lo llamativo de todo esto es que justamente la rebelión de Satán es una rebelión planificada por la misma divinidad. Es decir, Dios se sirve de Satán para el progreso del universo. Ahora, lo interesante de todo esto es que Almafuerte a esto le da un giro en el cual introduce una visión fatalista o pesimista, cósmica, ¿no? Porque en un aforismo dice: la felicidad humana no ha entrado en los designios de Dios. Es decir, que Dios justamente no tiene para el hombre un futuro de felicidad. Yo creo que el pesimismo de Almafuerte tiene que ver, no es una conclusión racional o una conclusión de tipo intelectual. Yo creo que está muy ligado a su existencia trágica. Yo creo que esta idea de que lo esencial del poeta no tiene que ver con sus actos buenos y malos, sino con su alma, y teniendo en cuenta que el alma se expresa y se pone en las palabras, que las palabras son justamente vehículos de expresión, herramientas de expresión, creo que nos está diciendo el poeta que para conocerlo en su esencia no hay que buscarlo en su anecdotario, en su historia personal, sino que hay que buscarlo justamente en sus palabras, porque las palabras expresan siempre las ideas, y creo que lo que define justamente a Almafuerte en su esencia es esos ideales que él buscó plasmar permanentemente en su vida. Ya. Hinchamos por los antepasados, que hinchamos quiere decir, en vez de decir Newber o pinche, Almafuerte, Almafuerte. Que Almafuerte está en ese puñado de muchachos que vienen a gritar su nombre. No fue en vano. Como en Estados Unidos hubo agrupaciones de rock and roll que llamaron Tesla, nosotros humildemente le pusimos Almafuerte, con orgullo también, ¿no? Porque Almafuerte es de la Argentina. No estamos cerrados, mi amigo. Soy María Minelono, soy doctora en letras y profesora titular de Literatura Argentina A en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Algún aspecto sobresaliente de la vida de Almafuerte? Empecemos por decir que en realidad lo de Almafuerte es un seudónimo, uno de los muchos seudónimos que usó. Job, Rococó, Plutón. Ahora, yo creo que él se autosugestionó con el seudónimo, que fue elegido ocasionalmente en una disputa con un señor que firmaba Alma Viva. ¿Por qué? Porque el alma, y sobre todo para un cristiano como Almafuerte, es algo intangible, algo que no tiene densidad, algo abstracto. Con el adjetivo fuerte cobra muchísimo más vigor. Frente a su desamparo, es decir, y su soledad, el nombre Almafuerte se constituyó en una especie de coraza. De ahí que se produce tanta identificación con los lectores. Es casi un tipo literario, Almafuerte. En las estrofas finales del Misionero vemos cómo él, más que el éxito, alaba la caída y el fracaso. Y junto con la caída y el fracaso,
la fuerza para levantarse. Dice al final: bajé al abismo con el alma llena de una perpetua luz que no se agota. Soy miseria, soy ruina, soy derrota, pero por ley fatal soy azucena. Me quebré, me rompí como una clara bruñida copa de cristal sonante, pero me queda corazón bastante para incendiar el sol si se apagara. ¿Qué me puedes decir de la escritura de Alma Fuerte? Una cosa que me gustaría marcar, que los buenos escritores argentinos entendieron la grandeza de Alma Fuerte. Con esto quiero marcar que se pueden escribir mejores o peores versos que los que escribió Alma Fuerte, pero que el poder transformador de la poesía de Alma Fuerte es muy grande y hay núcleos significantes que siguen produciendo legados, significaciones, sugerencias, estímulos en los nuevos lectores. Hoy es la última clase que tenemos del seminario, así que me parecía mejor no hablar tanto yo, sino escucharlos a ustedes en relación al conocimiento que fueron produciendo respecto del tema que elegimos para investigar, que es el de Alma Fuerte. Bueno, a mí más que nada me queda de Alma Fuerte como una contradicción. O sea, me parece que él, digamos, es alguien como maestro, como... como educador, como tiene todo un rol social, y después en sus poesías, en sus discursos, escuchás otra cosa acerca de él. Entonces me parece como que tiene dos caras, su personaje, su persona, y es como que nunca vas a terminar de entender
todo ese personaje que lo rodea o todos los mitos que lo rodean. No sé, eso es como lo que más me llamó la atención de él. Tanto en el viaje que hicimos como en otros lados hay plazas con el nombre de Almafuerte. Eso me parece que es simbólico, pero a la vez muy fuerte también por el hecho de la niñez y lo que se genera. Me parece que en algún punto el mensaje se trasladó a través de la historia y quedó plasmado, y que quizás él no lo buscó, pero o sí, y está bueno reflejar eso. Que hay lugares, museos, lugares donde educativos, de recreación, que llevan el nombre de una persona que intentó generar eso. Dentro de todo, de una imagen dura, como tiene también el poeta con sus poesías, también lo encontré con Ricardo cuando lo entrevistamos, que era una persona totalmente sensible. Quedó algo incompleto en mi imagen de la vida de Almafuerte. No pude investigar mucho sobre su niñez, sobre las situaciones, los acontecimientos que formaron parte de todo esto que fue precisamente la formación de su personalidad, y no sé, me quedó como la duda, ¿qué es lo que le pasó de chico para que resultase así Almafuerte de grande? Pienso que sigue vivo, va a estar más vivo que nunca en gente como María Menellón o Daniel Menafa. Lo han rescatado para estos tiempos y lo van a dejar para la posteridad. A mí una de las cosas que más me llama la atención es que, digamos, y esto lo digo después de haber investigado un poco, es que resulta un personaje como clave en un momento de constitución del país, y que justamente eso, de que sea tan importante, pero a la vez que se sepa tan poco acerca de él, o al menos yo desconocía quién era, y creo que la mayoría de los que estamos acá también. Y otra de las cosas que, bueno, no tiene tanto que ver, pero incluso después de haber investigado, es como que me sigue, para mí sigue siendo un personaje muy misterioso.